Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy estoy muy emocionada porque por fin voy a tener un video con un personaje súper, súper especial para todos los venezolanos. Sé que muchos de ustedes todavía no lo conocen, pero sé que sí, la mayoría ha probado por lo menos alguno de los dulces típicos que tienen que ver con este personaje. Sí, Coco 7, ¿quién no comió Coco 7? Pues les quiero presentar en este video a Rodolfo Ver. Él es Rodolfo Ver de Venezuela, pero ya vamos a conocer un poco su historia y todo lo que tiene que ver con Venezuela y Austria en este video. Hola Rodolfo. Hola, ¿cómo estás? Tengo mucha pena, pero estoy feliz de estar aquí contigo. Ay, no, demasiada emoción que por fin pudimos hacer este video, de verdad, todo lo que hemos parado hasta que llegó el día. Rodolfo Ver es familiar, ya él nos va a contar el mismo, pero se lo voy a hablar yo en mi idioma, así como hablo. Familiar exactamente eres él. El nieto y el bisnieto de los que fundaron la Savoy en Venezuela. ¿Qué tal, señores? Tenemos el honor de tener en este canal, aquí en esta silla, para sacarle todos los secretos. ¿Cuántos de ustedes comías? Lo que recuerdo de mi infancia, porque sí. Es una historia larga y yo era muy niño cuando pasó todo esto, ¿no? Exacto, eso es muy importante que sepamos desde el principio. Él nos va a contar la historia de lo que él recuerda, lo que él sabe, porque bueno, él era muy niño, ya está adulto. Recuerden que los fundadores de la empresa vienen desde tus bisabuelos, ¿no? Sí. Ahora, vamos a entrar en la materia ya. Cuéntanos desde el principio, ¿quiénes desde son que yo recuerdo, los dueños de esto? Los que mis Grosse Elten, mis bisabuelos, mis bisabuelos, aquí en Viena, tenían una fábrica de chocolate antes de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Mi familia era judía, mi familia hasta cierto punto fueron todos judíos, menos mi abuelo y mi padre que se casa con mujeres católicas. Mis abuelos tenían aquí una fábrica de chocolates que se llama Casali. Aquí en Austria. Aquí en Austria, aquí en Viena, conjunto con otros socios. Okay. Y los hermanos de mi bisabuelo, él es mi bisabuelo y ella es mi bisabuela. Ajá. Aquí en Viena antes de la Segunda Guerra Mundial. Y después estaba mi tío Roberto y mi tío Fernando, que eran los hermanos de él. Okay. Los tres eran expertos en hacer chocolates, en hacer bombonería, y mi abuelo, yo digo abuelo, pero es mi bisabuelo realmente, okay, era como que el nombre de los negocios. Ajá. Era el nombre de los, todos judíos. Okay. Hasta donde yo sé, viene la guerra, viene el periodo de la guerra, empiezan a perseguir a los judíos. Uh-huh. Y mi abuelo toma la decisión de escapar y de salir de aquí por sus condiciones. Hasta donde sé, vende la fábrica, vende Casali, logra reunir a parte de la familia. Mi bisabuelo tuvo un hermano que murió como militar en la Primera Guerra Mundial. Okay. Así que todos los orígenes de mi familia vienen de aquí. Uno de mis familiares murió en la Primera Guerra Mundial. Un stop. Yo estuve leyendo sobre la historia de tu familia y decía que la Casali llegó un momento en que fue tan importante en Austria, incluso estaba que la empresa que más se le acercaba en competencia era la actual Manner. O sea, decía Manner es la dueña ahora de Casali. Es que Manner, ¿se acuerdan? No traje los dulces Manner, pero la Manner hoy día son los dueños de la Casali, porque tu familia la vendió, ¿no? La vendió a Casali, a Manner. A Manner, por la situación de la Guerra Mundial. Y ahora te das cuenta, ahora que vivo aquí en Viena, nunca había vivido en Viena, tengo un año y medio viviendo en Viena. Okay. Cuando ves las galletas de Manner y ves la bombonería de Manner, me doy cuenta yo en sitio, en vivo. Ajá. Lo que mis abuelos llevaron a Venezuela, porque mi idea del chocolate es la idea del chocolate que recuerdo de Venezuela. Para mí mi infancia fue entre Carton, que tú no conociste, Paspalito, que era una galleta de la Savoy, pero era una Susy con queso Sheridan, era salada. Okay. Era una Susy salada. Eso fue en los años 70, ustedes no habían nacido. El ping pong ya existía. El cri-cri, el chocolate con leche, el Toronto. Cuando mis padres se casan, mi abuelo saca una línea de bombones que se llama Bombones Tamara, en conmemoración en Venezuela, en conmemoración al matrimonio de mi padre. ¿Cómo se llama? Bombones Tamara. Pero fue un periodo de 1967, yo nací en el 68. Okay. Mi abuelo sacó esa línea por homenajear a mis padres, a mi mamá. Okay. Pero la historia comienza que cuando mis abuelos llegan a Venezuela, como todos los judíos,
son unidos, se ayudan, se dieron soporte. Y mis abuelos empezaron en el Valle en Caracas, que era en esa época un lugar opulento, uno de los mejores lugares de Caracas. Después, como judíos, terminamos viviendo en San Bernardino. Yo me crié en San Bernardino, nací en San Bernardino hasta los 11 años porque la sinagoga y todo eso estaba ahí, ahí mismo, toda la zona, todas las sinagogas estaban cerca. Pero mis abuelos empezaron haciendo mermelada, la vienesa. La vienesa deriva en la Savoy con otros socios, porque tengo que aclarar que mi abuelo no fue el único que hizo la Savoy. Mi abuelo tenía otros socios judíos, uno polaco, yo no recuerdo bien esa parte, pero no todo fue hecho por mi abuelo, sino fue la suma de un equipo de gente que escapó de la guerra, salieron fabricando chocolates de aquí y enseñaron a los venezolanos a comer chocolate. Realmente mi abuelo y mi familia, mi tío Roberto, mi tío Fernando y los otros socios de mi abuelo incursionaron en enseñarle a los venezolanos a comer chocolate. Sí, es que eso estaba viendo que, o sea, yo me imagino cómo era la vida del venezolano antes de esto, porque... Esa parte no la puedo contar muy bien, pero sí puedo entender, según lo que mi papá me contó algunas veces, esto sí fueron palabras de mi papá, la frase con sabor venezolano fue una frase que inventó mi abuelo. ¿Sabe? Ese señor austríaco tuvo un gran amor por Venezuela. Primero porque lo recibieron en la guerra, durante la guerra. Y bueno, hizo un trabajo gigantesco, convirtió una cosa que era fabricar mermelada en una fábrica gigantesca que era Cocosete, ya Gomita, Pepito, todas esas cosas vino en esa y fue una evolución industrial y cómo alimentar a los venezolanos. Sí. Una de las anécdotas que puedo contar rapidito es que mi abuelo logró, la familia Savoy logró el liderazgo y el control del procesamiento de chocolates en Venezuela. Y Nestlé mucho tiempo intentó competir con mi abuelo para como tumbarle pues, la competencia, la cosa. Y Nestlé sacaba un chocolate a un bolívar y mi abuelo decía, bueno, vamos a poner chocolate a 0.75. Y Nestlé ponía el chocolate a 0.75 y mi abuelo decía, bueno, vamos a bajar nuestro a 0.50. Y apostaba a la calidad y apostaba al volumen. Entonces hubo un momento en que Nestlé no podía contra cómo mi abuelo manejaba la fábrica, hasta que creo que en 1980 mi familia decide vender la fábrica. Mi papá no manejó la fábrica y mis abuelos venden el grupo a Nestlé. Hoy Nestlé es el dueño de Savoy. Pero la historia está arraigada a mi familia, a mis descendientes y a toda la comunidad judía que ayudó a mis abuelos. Bueno, yo tuve la suerte de que mi familia recopiló una gran cantidad de información y data en el momento que emigran de Austria hacia Venezuela, y tuve la bendición de que mi familia conservó muy bien todos los documentos y puedo tener el privilegio de tener toda la información de cómo mis abuelos lograron escapar, lograron organizar toda su salida y de toda Austria. Y hay algo, bueno, son documentos muy antiguos. Mis bisabuelos nacieron en 1800, a finales del siglo XVIII. Entonces, hay documentación de mis bisabuelos, de mi tatarabuelo, de toda la familia. Pero hay algo que a uno siempre le llama la atención por el contexto que implica lo duro de esa parte de la historia, es cuando ves los sellos. Este era mi bisabuelo, fue Schlesinger. Esto fue el anuncio de su muerte por Industrias Anita, que era una filial de la Savoy. Mi bisabuelo aquí en Viena. Mi bisabuelo, su carta de identificación original. Que es como la cédula. Que es como la cédula. Pero esa es de Austria. Esta es de Austria y antes era un papel. Imagina todo esto para. Pero lo que impresiona a veces es ver aquí el sello de los nazis, ¿no? Esto determina un momento en la historia muy doloroso para toda la comunidad. ¿Cómo es la historia? O sea, ellos te ponen en esa época te ponían un sello para uno poder salir. Para poder salir, todos eran judíos, todos tenían su marquita en el brazo, su pintura, su... Pero ¿cómo un nazi le ponía a un judío un sello para salir? ¿O por qué te lo ponían? Yo no sé cómo esa parte no la manejo, pero creo que ellos salieron antes de que fuera
la represión total. Sí. ¿Sabes? Mi abuelo tuvo la visión, eso habría que preguntárselo a mi papá, mamá. Tuvo la visión de, sabía lo que venía, sabía que era judío, sabía, le dio tiempo de tomar la decisión. La fábrica fue destruida, hasta donde yo sé, vinieron los bombardeos, la fábrica se perdió, se destruyó, muchas cosas, pero lograron hacerlo. Sé que parte de la familia no lo logró, parte de la familia desapareció. Sí, eran perseguidos, eran judíos. Pero lo más interesante es lo que lograron hacer. Mira, mi bisabuelo escapa de Austria, de aquí de Viena, con 51 años. ¿Tú sabes lo que es llegar? Y no, ahora hay una casualidad de números. Mi abuelo escapa con 51 años, llegar a Venezuela, hacer su vida, vivió hasta bastante avanzada edad, logró generar todo, amó Venezuela, pero como un venezolano más. Tanto así que hay parte de las historias que mi papá me cuenta que cuando se iba a comprar cacao en Higuerote, en Miranda, donde viene el cacao chuao, que es, es endémico de Venezuela, para poner un poco, el mejor cacao del mundo a nivel de especies se consideraba el cacao chuao de Venezuela. Ahorita no lo está porque sus niveles de exportación son muy bajos, pero se mantiene la cepa venezolana en Miranda, en la zona Barlovento, en la zona de los negritos en Venezuela, ¿no? sin decir nada del racismo, nosotros no tenemos esos problemas. Y mi papá me cuenta que mi abuelo, cuando iba a comprar las cosechas de cacao, él iba personalmente y se metía allá adentro, y le traían el cacao y él, ¿cuántas toneladas hay de esto? Tantas. Lo compro, no me gusta. Y él fue el que hizo que ese índice de promedio de calidad del cacao venezolano tuviera un empuje y se elevara tanto así que en algún momento de la historia el índice bursátil que marcaba el precio del cacao a nivel mundial lo regía Venezuela. Imagínate dónde llegamos a estar en el nivel de calidad, competitividad, producción, que la cepa latino-venezolana marcaba el precio en la bolsa de valores. Imagínate cuánto se tuvo y cuánto hemos perdido, ¿no? Sí, indudablemente. Hay un de eso, de cómo esa época con la Susi, ¿tú tienes algún recuerdo de algo? De, no sé, ¿cómo en tu casa ustedes los bebés comían Susi? Sí, había una saturación de chocolate. Yo hay cosas que no recuerdo, pero sí, mi papá y mi mamá me dicen que a veces llegaba el chofer de mi abuelo, y llegaban y los bombones y los chocolates todavía estaban tibios, venían de la fábrica y salían así, llegaban calientitos. Entonces, también mi abuelo fue una persona que pensaba mucho en la calidad y en la accesibilidad de ese momento de diversión y de disfrutar un chocolate. Entonces creo que vivieron ideas que me imagino que fueron de la guerra y de la comida. Mi abuelo agarraba todas las cosas que fabricaban que tenían desechos, los caramelos que no salían bien en la máquina, las galletas partidas, lo que no conformaba la calidad de poner en el empaque, pero no quería decir que la calidad para consumirlo en la mano. Entonces, en la tienda de Savoy, en Sabana Grande, que es una tienda famosísima que sale el logo de Savoy, los viernes, creo, un día a la semana, se vendían bolsitas de comida, de chucherías populares, a un precio súper, no lo sé el precio, pero era la idea de mi abuelo para que la gente de menos recursos siempre pudiera también tener acceso al sabor, con sabor venezolano. Entonces la gente compraba bolsitas donde venían pedacitos de sushi, pedacitos de cocosete, los caramelos de naranja partido, muchas esas cosas. Pero estoy hablando de los años 70, mis recuerdos son muy vagos momento, claro, era muy niño. Pero sí fue una persona que le devolvió mucho el favor al país por haberlo recibido. Yo ni siquiera me imagino qué había de Venezuela antes en cuanto a, porque yo tenemos Cricri, chocolate, sushi, cocosete, eso más venezolano que, y que lo haya hecho un extranjero, siento yo, que lo haya hecho un extranjero. Entonces, ¿qué era de nosotros antes? No, y te voy a contar una historia, que esto sí mi papá me decía, cuando Nestlé asume el control de Savoy, Nestlé trata de imponer su
voy a ser redundante, su poder mundial en el control del chocolate a nivel del mundo, porque okay. tienen casi todo, y empezaron a hacer cambios de diseño. Entonces empezaron a poner esto, Nestlé, empezaron a poner en diminutivo el nombre Savoy y a ponerlo el de Nestlé, y las ventas empezaron a hacer así. Okay. Y empezaron a hacer estudios de mercadeo y decían que la gente decía, al no ver Savoy y al no ver la frase con sabor venezolano, un momento en que hubo una caída del mercadeo, y Nestlé hizo un estudio y dijo, no, es que mi abuelo y todo su equipo, toda esa gente de esa época, logró consolidar tanto la industrialización y la pasión por el consumo de chocolate con amor, que esa frase de con sabor venezolano forma parte de la cultura de todos nosotros, sí. ¿sabes? Desde que Savoy existe, el Toronto, la Susi, forma parte, es como una arepa, una yaca, ¿sabes? Nuestro sí. chocolate, nuestro cri-cri, nuestro Toronto, es todo. Y si te pones a ver, esa frase tú la encuentras en mi tienda 212, en la online shop, como tal, dice, en la portada, en alemán, ¿no? Venezolanische Geschmack, Dios mío, Venezolanische Geschmack. Y tú ves otros restaurantes, otras tiendas de otras partes del mundo, en español, en inglés, en alemán, en lo que sea, dice, sabor venezolano. Y es como que todos lo que hacen, así sea comida, así sea es dulce, todos identifican a Venezuela con esa frase, sabor venezolano. Porque de verdad que yo digo que es parte de nosotros. Y tú me habías dicho también algo sobre el tema de la chocobanana que vende la Manner. Dulces, ¿qué sabes de esos dulces? Por lo menos estuve viendo que la Manner ahorita vende uno con coco también. Y dije, ¿seguro? Todo ¿Qué? Salió de ese momento. Hasta donde yo sé, mi tío Roberto y mi tío Fernando, los hermanos de mi bisabuelo, vamos a ponerlo así, mi bisabuelo era el tipo que manejaba el dinero, ajá. el tipo del billete. Cuando Savoy estaba en su plenitud, imagínate tú el control y el trabajo que ellos hacían. Mi abuelo era presidente, primer vicepresidente y gerente general, ¿sabes? Los tres cargos más estrictos o más de más responsabilidad en la fábrica en un momento estuvo solamente en las manos de mi bisabuelo. Y sus otros dos hermanos, mi tío Roberto y mi tío Fernando, hago la acotación de que mis bisabuelos escaparon de aquí y murieron en Venezuela. Mis bisabuelos murieron en Venezuela, los hermanos de mi bisabuelo murieron en Venezuela. Mi abuelo, el papá de mi papá, se divorcia de mi abuela cuando están jóvenes y él regresa a Viena. Okay. Así que mi abuelo terminó de hacer toda su vida aquí y murió en 1999, aquí en Viena. Uh-huh. Mi abuelo regresa, pero mis bisabuelos murieron en Venezuela. Hicieron toda su vida allá. Amaron nuestro país, pero con una pasión, ¿sabes? Era todo, Venezuela era todo para ellos. Hicieron un gran esfuerzo, trabajaron muchísimo por lograr. Pero entonces mi tío Roberto y mi tío Fernando eran como, según lo que mi papá logró recordar, eran los tipos de la fórmula, los ingenieros en alimentos, eran los que inventaban, conjunto con otro socio polaco, que no recuerdo el nombre, que fue el que trajo las máquinas a Venezuela, y con eso empezaron a hacer Toronto, pero ellos fueron los que, todas esas ideas salieron de ellos. Mira Manner, anda a mirar Manner, todo el ping-pong, tú lo ves y dices, increíble, pero todo lo que está aquí es lo que está allá, trasladaron y tropicalizaron, porque ciertos sabores los adaptaron y los llevaron a Venezuela. Ahora, esa es la cosa que yo digo, esa es la conexión Austria-Venezuela que ni siquiera los austriacos han de conocer, porque yo recuerdo cuando comencé con la tienda, muchas personas decían, no, porque la Savoy, no, porque, o sea, cosas que dicen, no de la Savoy, de la Nestlé, sobre temas que hay sobre la Nestlé que muchas personas están en contra y eso. Pero decía, pero al fin y al cabo viene de aquí, viene de Austria mucho, o sea, el dulce en sí es lo que importa y el sabor, la diversión, y viene de aquí, inspirado en Austria, pues. Esta foto, este es un familiar tuyo en el Musik Verein. Hay una placa en honor a él. Sí. ¿Quién es él? Él era un director de teatro. A veces hay casualidades. Mira, yo soy director de fotografía, soy fotógrafo, soy un artista, realmente. Les voy a dejar el Instagram para que vean. Es artístico, es técnico. Y yo no sabía parte, yo sabía que él era familiar mío, que estaba entrelazado, pero como esos son antepasados tan lejanos y yo no tengo tanto recuerdo, ahora que podía averiguar y confirmé con mi mamá y con parte de mi familia, y me dice, Rodolfo, él es parte del árbol genealógico tuyo. Nosotros, y fue perseguido porque se suicida, era un director de teatro famoso, y en el momento que los nazis lo iban a
a capturar el decidió. Sí, ahí dice en la placa que también fue profesor. Sí, era una persona de mucho talento. De Musifera, imagínense poner una placa tuya en Musifera, Dios mío. Fue alguien muy importante. También, bueno, tenemos esta foto que aparece de tu abuelo sentado. Eso es mi abuelo en Savoy, en Venezuela, en Savoy. Y ya era un tipo de muchos años avanzado, de pelo blanco, un grosse opa ya, era un super abuelo ya. Sí. Y ahí dice sucio atrás, ajá. O sea... Pero ese, ¿no sabes nada de esa muñequita que está atrás de la Susi? No, porque... esas son fotos que yo no recuerdo de... No recuerdo, okay. No tengo porque atrás recuerdo. Dice el nombre de Susi, que es esta. Claro, galleta. Era el diseño original. Ese sí. Era el diseño original de la Susi en los años 60 y 70, el primer diseño. Okay. Y había uno que se llama Paspalito. Tienes que averiguar y buscar la foto. Paspalito, que era la misma Susi, pero con queso Sheridan importado. Esto era una cosa para desmayarse. Y comer cartón. Había un chocolate en una lata, cartón. ¡Wow! Eso era una cosa del otro planeta, otro planeta. No. ¿Y esta, tus dos abuelos? Ya en Venezuela, ya ahí estaban avanzados. Ese es mi bisabuelo y mi bisabuela. Okay. Compartían su pasión por la música, tocaban piano, tocaban acordeón. Es que si venían de Austria, que aquí es la capital de la música. Seguro aprendieron aquí. Sí, cómo no. Y se lo llevaron. ¿Esta, tu abuela? Mi bisabuela, ya muy poquito faltando para que cambiara su frecuencia. Okay. Sí. Okay, ellos son los abuelos aquí en Viena. Justo antes de la guerra. Y aquí están en una fiesta aquí en Casali. Creo que es una de las pocas fotos que tengo donde sale Casali aquí. Entonces, justo la guerra empezó en 1937, sin la declaración de la Segunda Guerra, 1937-38. Quiere decir que eso fue 36-35, muy cerca de eso, ¿no? Dios santo, esta es... Mi papá, en la fábrica de Savoy en Venezuela. Ese es mi papá. Ese es mi papá joven. Además que es un austríaco de 1,90 m, una cosa gigantesca, sí, ese señor. Sí. ¿Y este? Mi bisabuelo, aquí en Viena. Sí. Mi papá tiene una edad avanzada y un estado de salud un poquito delicado. ¿Y dónde se encuentra? En Caracas. Mi papá está en Caracas. Mis padres son divorciados. Mi papá y mi mamá y mis dos hermanas están en Venezuela. Sí. Pero sé que mucha parte del ingenio venían de aquí. Ellos traían toda su fórmula, su receta. Y creo que lo más fácil al principio fue hacer mermelada. Acuérdate que esta gente está acostumbrada a vivir casi 7 meses donde tenemos que tener todas las comidas conservadas en sal o en azúcar. Entonces hacer mermelada era parte de la tradición. Y empezaron con eso y de ahí... creció. Y no solamente Savoy, porque nosotros recordamos los productos principales, pero en los años 60, en los años 70, Savoy era creo que mucho más amplia que lo que es ahora. Bueno, tengo mucho tiempo fuera de Venezuela, ya tengo más de 10 años fuera de Venezuela. Pero antes había una línea, había caramelo, había más líneas de bombones, había como muchas más cosas que no recuerdo los nombres, pero era mucho más variada la línea de comercialización de Savoy. Pero ahora hacer un consorcio internacional y con toda la situación de la dictadura que vivimos en Venezuela, dictadura, no hay otra manera de hacerlo, las condiciones han cambiado y se manejan en torno a la dictadura. Sí. Bueno, si lo dice, imagínense, alguien que viene de tener algo tan inmenso, es porque sintieron el golpe, ¿no? De la diferencia. Sí. Lo impresionante es que todavía estás en Caracas y pasas por Plaza Venezuela y el logo de Savoy está ahí. Tiene toda la vida. Nos criamos. Tú naciste, yo nací. Todos nacimos viendo eso. Es increíble que tú pienses que Savoy, que es algo tan venezolano como la harina pan, los Mendoza y todo lo que tienes que ver. Y mis abuelos hicieron que esto se convierta en parte de nuestro número de cédula de identidad. ¿Sabes? Sí. Forma parte de nuestra partida de nacimiento. El Savoy es un sello que donde estemos. Esto, el diablito, la frescolita, hay muchas cosas que no salen. La Savoy es algo que nunca se va a disolver dentro de la conciencia de un venezolano. Sí, ahora que tenemos acá los productos, mucha gente, no puede ser, y ahora que hoy la Mo Martina, así que acá tenemos muchos, no solo de la Savoy, de muchas otras marcas también, pero es parte de nosotros, pues, y la Savoy es... No, y a mí lo que me gusta es que, imagínate tú, yo soy el descendiente de las personas que inventaron esto, y una niña que pudiera ser mi nieta o mi hija, importa los productos de mi abuelo,
Y uno se llena de felicidad de ver que wow, que todavía la historia sigue, ¿no? Sigue y es sigue. Eso es lo que yo digo. O sea, por eso para mí es un honor tenerlo aquí, porque yo nunca me imaginé tener un negocio que importara esto, que trajera audio. Yo nunca me imaginé que podía comprar esto en Viena, ¿Tú nunca te imaginaste vivir en Viena tampoco? No, mi llegada aquí es una historia muy larga, pero en un momento tuve que tomar una decisión, salir de Ecuador, ponerme una agencia de viaje y decir, bueno, si regreso a Venezuela, tengo casi 9 años fuera de Venezuela, toda mi generación se ha ido del país, están en México, están en Estados Unidos, están en Inglaterra, y es como ir a un país donde ya eres extranjero. Después de 8 años regresar a Venezuela, tú eres un extranjero más ya. La adaptación, en un momento dije, bueno, la mejor herencia de mis abuelos es que yo soy ciudadano austríaco. En alemán, ich bin Ausländer Österreich. Yo soy un austríaco extranjero. Y en ese momento tomé la decisión, a mis 51 años, una mochila, $300, y llegué aquí un 14 de enero del 2020. Ha sido una aventura. Creo que aprender alemán me va a tomar unos 122 años. Bueno, eso es para toda la vida. No te preocupes. A lo mejor el día antes puede que diga algo ya en alemán. Pero es schritt por schritt. Ahí vamos. Claro, poco a poco se va. Pero eso es una palabra, él ahí va. Algunas. Estás estudiando. Y Claire de noche. ¿Hay algo más que quieras contar, que te recuerdes o...? Bueno, ser migrante no es fácil. Imagínate tú la historia que acabo de contar. Una gente que abandonó todo porque Hitler decidió arrasar con 8 millones de personas. Pero ese escape hizo que se generara una superfábrica y un concepto de comer chocolate y de alimentarnos de una manera muy dulce, y todavía muchísimos años después sigue siendo parte de nosotros. Así que hay que seguir adelante, Increíble que ahora nosotros como venezolanos estemos huyendo nosotros y tengamos ahora que eso es lo que te iba a contar. Mi abuelo escapa de aquí con 51 años y yo llego a vivir a Viena con 51 años. Una casualidad numérica impresionante. Sale de aquí con la edad que yo tomé la decisión de venir a vivir a Austria. Imagínate, entonces los dos estamos en una casualidad de que él hizo media vida en Viena, la guerra llega, yo no viví la guerra, pero sí la dictadura y otras condiciones, y al mismo periodo de la mitad de la vida, yo tengo que emigrar a Viena, a Austria, y hacer mi vida de nuevo desde cero. En algún momento me prepararé para el futuro y espero que cuando mi hijo sea un adolescente que está en Guayaquil con su mamá, pueda tener la oportunidad de venir a conocer el lugar de su tatarabuelo. Esperemos que el tiempo me permita eso. Sí, y yo lo voy a conocer. Yo sé que sí va a dar la oportunidad de conocer. Y que ver este video. Y Claude. Y Hoffe, ok. Ay, no, de verdad, muchas gracias. De nada. Me alegro mucho. Estoy muy emocionada porque lo quería hacer hace mucho y bueno, por fin va a estar disponible. Vamos a ver cuándo lo subimos, lo editamos, lo mandamos y ustedes ya van a tener disponible este video para que aprendan de la historia de estos productos de la familia Bell. Que bueno, como vieron, no solo son los de la Savoy, sino que también su familia de... Y fueron un equipo de gente. Yo no quedarme con la frase de que mi abuelo, mi bisabuelo y mi familia, no, mis bisabuelos trabajaron con los Sugar, yo no recuerdo bien los apellidos y no me atrevo a soltar todos los que recuerdo porque puedo tener confusión, pero mi abuelo trabajó con una comunidad judía, con una comunidad venezolana, con otros socios que vinieron de otros lugares de Europa y se juntaron con mi bisabuelo y sus hermanos, y bueno, creo que fue un esfuerzo en equipo grandísimo y de mucha pasión, ¿sabes lo que es levantar una fábrica de mermelada en el valle en los años 40? Y imagínense todo eso, además que en una época saudita, Venezuela tenía dinero, Eleazar, imagínense tú, el padrino de matrimonio de mi abuelo y mi abuela fue el general Medina, era el presidente de Venezuela, imagínate el grado de cómo se manejaba esa sociedad en esos tiempos. Y éramos un país rico, en un momento de esa época que el bolívar era más fuerte que el dólar. Así que con eso les digo cómo ellos también tuvieron una oportunidad de oro, de cómo crecer una industria y llevarla hasta el tope, hasta que llegó el mismo y todo se acabó. Sí, no se me desmonetiza el video por eso. No, YouTube no está en contra de eso. No, no he dicho nada. Pero es verdad. Y bueno, lo más importante es que es una lección. Yo también pienso que es una lección de vida de que
con 51 años formar una empresa, tú estás aquí, a lo mejor también logras tu empresa en cine, en lo que sea. Estoy trabajando. Y exacto, le vas a dar su Instagram y su red social para que vayan a verlo, si necesitan fotos, si necesitan algún trabajo. Si necesitan aprender fotografía, manejar cámaras, hacer video a la comunidad latina aquí, porque todavía no hablo alemán, entonces me dirijo a la comunidad latina. Sí. Videos, producción, siempre estamos al lado. Hablemos de eso antes de ir. Incluyéndote a ti, sí, que sí, te sí. Voy a dar un curso. Sí. No sabía bien ni usar mi propia cámara, ¿pueden creer? Pero bueno, no sé cuánto lleva este video, pero un poco también de tu historia personal, porque bueno, ya hemos hablado de tu familia, pero tú me contabas que también trabajaste en Venezuela, en las cámaras y todo. Cuéntale ahora a los venezolanos. Mira, se supone que la historia, mi papá y yo hicimos, mi papá no siguió mucho las directrices de mis abuelos, porque pienso, esto es mi manera de pensar. Mis abuelos eran judíos, sabes toda esa dinámica del negocio, la herencia, si yo hago.